son los ingredientes esenciales para la masa? Gluten, agua, ajo en polvo, sal y pimentón. Utilizaremos las mismas proporciones de gluten que de agua. En este caso hemos usado 2 vasos de gluten, 2 vasos de agua. Mezclamos el agua con el gluten. Para que sea más fácil utilizaremos las manos. Para saber que hemos alcanzado la textura óptima, nos tiene que quedar como una masa cuando hacemos pan. Cuando la masa ya está terminada, la dejamos reposar aproximadamente unos 20 minutos. Vamos a preparar el seitán en agua. Y este agua, para que tenga sabor, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una salsita. Y para la salsita vamos a utilizar un brócoli, un pimiento, 3 zanahorias, una cebolla y 2 o 3 dientes de ajo. Echamos un chorrito de aceite al caldo. Podemos añadir las especias que más nos gusten. En este caso vamos a echar comino y un poquito de sal. El caldito ya está preparado y ahora vamos a introducir el seitán. Lo hacemos despacito porque están quemando y lo dejamos reposar ahí. La idea es que se hinche un poquito más. Así que luego, tiempo después, como aproximadamente 20 minutos, le damos la vuelta y esperamos otros 20 minutos. Ya vemos que está súper crecido. Le acabamos de dar la vuelta. Y dejamos reposar otros 20 minutos. Este es el resultado de nuestro seitán. Vamos a partir el seitán en pequeños filetitos. Vamos a condimentar el seitán. Para ello vamos a usar soja. La soja la rebajamos con un poquito de agua. Y vamos añadiendo los trozos de seitán. De esta manera también hacemos que el seitán se pueda conservar durante más tiempo. Una vez que hayamos acabado esto,
mantenemos el seitán en el tupper de cristal en el frigorífico. Y así tendremos un plato exquisito esperándonos a ser cocinado en la nevera. Tapamos el tupper y directo a la nevera. Una vez fritos, quedan de esta manera.